Bueno, estamos ahora en lo que es el predio de Tecnópolis, donde va a estar el profeta, el presidente Russell M. Nelson, y este es el ingreso de los jóvenes. Y bueno, me encuentro acá, ¿cómo es tu nombre? Aiza. ¿Cómo es tu, de qué barrio sos y de qué estaca? De Bursaco, estaca, ay, no sé. ¿Estaca Drogué? Bueno, soy de Bursaco, voy a la estaca, A Drogué. A Drogué. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Contenta? Bien, está re lindo acá todo, desde acá afuera, estamos acá afuera y está re lindo todo. Ah, bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Elías. Bien, ¿y qué sientes de venir a ver al profeta? Me sentí muy bien. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Hola, me llamo Milagro, soy desde el barrio Bursaco, de Caroé. Y me siento muy bien de poder estar acá, de poder ver al profeta, de escuchar sus palabras en vivo y en directo. Y principalmente de que él haya invitado a los jóvenes a poder estar acá. Y nada, siento mucho gozo por eso. ¿Privilegio? Privilegio. ¿Cómo es tu nombre? Solange Clayón, mi estaca es Adrogué, mi capilla Bursaco. Y pienso que estoy muy feliz porque estar más cerca de Dios. Muy feliz por estar conociendo al profeta en persona. Y la verdad, me hace muy feliz. Muy feliz. ¿Cómo es tu nombre? Juan Arias, del barrio Bursaco. Y la verdad que, a pesar de muchos contratiempos, pude presenciar soy capaz de poder presenciar este momento y estoy muy feliz, igualmente como todos. Siento mucho gozo por poder presenciarlo personalmente y estoy muy expectante de poder recibir un testimonio o de recibir algo que me marque por vida en esta reunión. Bueno, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Soy González y estoy muy nervioso, pero contento porque voy a poder ver al profeta por primera vez sin cámaras ni nada de eso. O sea que estás muy feliz de estar junto a miles de jóvenes que van a estar presenciando hoy al profeta y escuchando sus palabras. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, y esto es más o menos el ingreso en lo que es Tecnópolis, en la zona de San Martín, en la ciudad de Buenos Aires. Este es el ingreso. Son los jóvenes que han venido, los 30 jóvenes del barrio de Bursaco de la estaca Drogué.